Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, Julio Fopoli here. Welcome to Mini Dialogues. In these activities, you will transition from understanding very little to getting everything said in the video perfectly. As you go through the activities, you will be reaching different stages of comprehension. It's important for you to start with the first video and follow the sequence to the T. I'll post links to the video series at the top of this video and in the video description below. Stage 1. Getting the gist. Let's watch the video twice and try to get the gist of what's going on. No sé qué me pasa con María. Quisiera decirle cuánto la quiero, pero siempre que intento decirle algo actúo como un idiota. No me salen las palabras, me trabo. Pero hoy mi profesor de ciencias dijo algo muy interesante en la clase. Es simple. Si queremos ser bueno en algo, debemos practicarlo una y otra vez. Cuanto más practicamos, más mejoramos. Pero hay que ser consistente y hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esa es la clave. Practicar, practicar y practicar hasta que salga perfecto. Con el Día de los Enamorados tan cerca, es el momento ideal para expresarle a María lo que siento por ella. A ver... María, te robaste mi corazón. Sí, me gusta esa frase. Cuando te vi por primera vez, te robaste mi corazón. No he podido dejar de pensar en ti desde entonces, ladrona de mi amor. ¡Me encanta esto! ¡Esto fluye! ¡El cielo y la tierra son testigos de todo! ¡Feliz Día de los Enamorados! Ahora, momento de estudiar esto bien y practicarlo una y otra vez hasta que salga perfecto. ¡Estoy listo! Y el Día de los Enamorados. Hola María, tenía algo que decirte, pero esto no es fácil para mí. Pero tienes que saberlo. Cuando te vi por primera vez, me robaste. ¿Cómo? No he podido dejar de pensar en ti desde entonces. Nunca imaginé que alguien como tú sería una ladrona. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? El cielo y la tierra son testigos de todo. ¡Eres un imbécil! ¿Cómo puedes decirme algo así? ¡Feliz Día de los Enamorados! ¡Oh! Y además eres un cínico. ¡No! ¡No te vayas! Más tarde, en su casa... ¡Por Dios! ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Por qué son tan complicadas? If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page, or use this link if you prefer to make a one-time contribution instead. Thank you very much for being so awesome! Now let's get back to the content of this video. Una vez más. One more time. No sé qué me pasa con María.
Quisiera decirle cuánto la quiero, pero siempre que intento decirle algo actúo como un idiota. No me salen las palabras, me trabo. Pero hoy mi profesor de ciencias dijo algo muy interesante en la clase. Es simple. Si queremos ser bueno en algo, debemos practicarlo una y otra vez. Cuanto más practicamos, más mejoramos. Pero hay que ser consistente y hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esa es la clave. Practicar, practicar y practicar hasta que salga perfecto. Con el Día de los Enamorados tan cerca, es el momento ideal para expresarle a María lo que siento por ella. A ver... María, te robaste mi corazón. Sí, me gusta esa frase. Cuando te vi por primera vez, te robaste mi corazón. No he podido dejar de pensar en ti desde entonces, ladrona de mi amor. ¡Me encanta esto! ¡Esto fluye! ¡El cielo y la tierra son testigos de todo! ¡Feliz Día de los Enamorados! Ahora, momento de estudiar esto bien y practicarlo una y otra vez hasta que salga perfecto. ¡Estoy listo! Y el Día de los Enamorados. Hola, María. Tenía algo que decirte, pero esto no es fácil para mí. Pero tienes que saberlo. Cuando te vi por primera vez, me robaste. ¿Cómo? No he podido dejar de pensar en ti desde entonces. Nunca imaginé que alguien como tú sería una ladrona. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? El cielo y la tierra son testigos de todo. ¡Eres un imbécil! ¿Cómo puedes decirme algo así? ¡Feliz Día de los Enamorados! ¡Oh! Y además eres un cínico. ¡No! ¡No te vayas! Más tarde, en su casa... ¡Por Dios! ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Por qué son tan complicadas? Now it's time for comprehension check number one. Número 1. Al inicio del video, Fénix quiere... A. Decirle a María que la quiere. B. Invitar a María a bailar. C. Salir a cenar con María. De robar un banco con María. At the beginning of the video, Phoenix wants A. To tell María that he loves her. B. To invite María to dance or to a dance. C. To go out for dinner with María. D. To rob a bank with María. Número 2. El problema que tiene Fénix es que... A. María es una ladrona. B. María no está interesada en él. C. No puede decirle a María lo que siente. D. Los padres de María no lo aceptan. The problem that Fénix has is that... A. María is a thief. B. María is not interested in him. C. He cannot tell María what he feels or how he feels about her. D.
Maria's parents don't accept him. Número 3. Fénix piensa seguir los consejos de A. un amigo, B. un profesor suyo, C. sus padres, D. un científico loco. Fénix is planning to follow the advice of A. a friend, B. a professor of his, C. his parents, D. a crazy scientist. Número 4. Al final de la historia, Fénix A. se siente muy frustrado, B. está enfurecido con María, C. decide salir con otras mujeres, D. no tiene el coraje para hablar con María. At the end of the story, Fénix feels very frustrated, is furious with María, is furious at María, decides to date other women, doesn't have the courage to talk to María. If you feel you can answer the questions, please jump ahead to the time shown on the screen. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. If you feel this material is way too hard for you, no worries. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on. But do not look at this vocabulary if you can avoid it. Pause the video if you need more time to look at the words. No sé qué me pasa con María. Quisiera decirle cuánto la quiero, pero siempre que intento decirle algo actúo como un idiota. No me salen las palabras, me trabo. Pero hoy mi profesor de ciencias dijo algo muy interesante en la clase. Es simple. Si queremos ser bueno en algo, debemos practicarlo una y otra vez. Cuanto más practicamos, más mejoramos. Pero hay que ser consistente y hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esa es la clave. Practicar, practicar y practicar hasta que salga perfecto. Con el Día de los Enamorados tan cerca, es el momento ideal para expresarle a María lo que siento por ella. A ver... María, te robaste mi corazón. Sí, me gusta esa frase. Cuando te vi por primera vez, te robaste mi corazón. No he podido dejar de pensar en ti desde entonces, ladrona de mi amor. ¡Me encanta esto! ¡Esto fluye! ¡El cielo y la tierra son testigos de todo! ¡Feliz Día de los Enamorados! Ahora, momento de estudiar esto bien y practicarlo una y otra vez hasta que salga perfecto. ¡Estoy listo! Y el Día de los Enamorados. Hola, María. Tenía algo que decirte, pero esto no es fácil para mí. Pero tienes que saberlo. Cuando te vi por primera vez, me robaste. ¿Cómo? No he podido dejar de pensar en ti desde entonces.
Nunca imaginé que alguien como tú sería una ladrona. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? El cielo y la tierra son testigos de todo. ¡Eres un imbécil! ¿Cómo puedes decirme algo así? ¡Feliz día de los enamorados! ¡Oh! Y además eres un cínico. ¡No! ¡No te vayas! Más tarde, en su casa... ¡Por Dios! ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Por qué son tan complicadas? As you know, making these videos takes a huge amount of time. If it is within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. Some of the perks of being a Patreon subscriber include, but are not limited to, early bird access to the video of the week, printable PDF activities with all of the exercises, printable transcript and vocabulary of the stories, and an exclusive video in which I will go over the key conversational vocabulary and grammar that you need to make the most out of these materials. And of course, my eternal gratitude for helping me reach my personal goal of working full-time developing these materials that I love. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check your answers. Número 1. Al inicio del video, Fénix quiere... A. Decirle a María que la quiere. Número 2. El problema que tiene Fénix es que... C. No puede decirle a María lo que siente. Número 3. Fénix piensa seguir los consejos de... B. Un profesor suyo. Número 4. Al final de la historia, Fénix... A. Se siente muy frustrado. And this is the end of stage 1, getting the gist. In our next video, we'll work on stage 2, getting some details. Please don't forget to like this video, subscribe to the channel, and click on the notification bell, so every time I upload some new materials, you'll be the first one to know. And remember, my name is Julio Fopoli, and I want you to speak Spanish like a pro.